Muy buenos días. Profesores, muy buenos días. Estudiantes, muy buenos días. Por favor, nos vamos organizando para la formación. Profe Mince, vamos cerrando media puerta. Gracias. Estudiantes de grado 11 me colaboran con la formación. Profe Jairo, me colaboras también con 11. Vamos organizándonos, vamos haciendo silencio, por favor. Grado quinto, señoritas, por favor, tomamos distancia. En la parte de atrás nos alejamos un poquito más. Nos distanciamos un poco, gracias. Para grado preescolar que está en su salón y primaria, muy buenos días. Para bachillerato grado sexto a grado undécimo, muy buenos días. Hoy tenemos un día bastante frío. Muy buenos días para los chicos que se encuentran en casa en este momento. Vamos a agradecerle a Dios por este nuevo día que nos da, porque a pesar del clima, es un maravilloso día para darle gracias a Él por el don de la vida. Para ello, nos acompaña en la oración del día de hoy el profesor Andrés. Por favor, estamos muy atentos y en silencio. Muy buenos días para todos y todas. Comencemos entonces esta jornada académica colocándola en las manos de nuestro Padre de Eterna Bondad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la gracia, los dones y los frutos del Espíritu Santo. Vamos a cerrar un momentico nuestros ojos. Y mentalmente vamos a repetir esta bella oración invocando el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Pedimos especialmente el día de hoy por la profe Joana Pérez y por el grado noveno, que la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, aviva en sus corazones y los llene de esos grandes frutos que da el acoger la palabra de Dios. Que el don de la fortaleza siempre esté en ellos, pero sobre todo ese don del consejo y de la piedad que todo el mundo necesita para convivir en paz, esté también en ellos. El día de hoy el Evangelio que lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 15, nos habla o nos narra cómo Jesús, para poder ir o llegar a Galilea, tiene que pasar por un país llamado Samaria,
Y ese país llamado Samaria, digamos que sus pobladores, que se les llama su gentilicio, son los samaritanos, tienen un conflicto con los judíos. El conflicto justamente pasa porque cuando son conquistados por Babilonia, los judíos vuelven a su tierra, no quieren cambiar cositas, y los samaritanos se quedan ahí en Babilonia y pues cambian muchas cosas de su fe, y por eso hay un conflicto entre ellos. Y mientras Jesús cruza por Samaria, se encuentra con una mujer, y la característica de esa mujer es que es viuda, y se la encuentra en un pozo. Y el gran mensaje que Jesús le da a esa mujer samaritana es que Él es el agua viva. Pero antes de continuar con la historia, unos mensajes comerciales, les digo yo. ¿Quiénes de ustedes les gusta la Coca-Cola? ¿Quiénes de ustedes les gusta la manzana, Postobón? ¿Quiénes de ustedes toman Mr. T? ¿Quiénes de ustedes compran panelada? ¿Sí? Ese sobre en polvo de la panelada. ¿Quiénes de ustedes toman Gatorade? Es por él. Voy a preguntar esto y ojalá no me preocupe, pero de pronto solamente lo levantan los adultos. Pero ¿quiénes de ustedes toman bebidas energizantes? De pronto, cuando estamos muy cansados. Listo. Ahora, ¿quiénes de ustedes toman mínimo un vaso de agua al día? Un vaso de agua al día, por lo menos. Bueno. Damas y caballeros, niños y niñas, fanáticos del buen fútbol y gente decente, imagínense lo siguiente, que todo eso que a ustedes les gusta necesita del agua, ¿cierto? Pero a veces dejamos a un lado el agua por un producto más llamativo, ¿no? Que tiene azúcar, ¿cierto? Que tiene químicos, que produce más sed de la que calma, ¿no se han dado cuenta de eso? Por el azúcar que tiene, no nos sacia la sed, sino que nos la altera más. Entonces, si yo me tomo un vasito de gaseosa por la sed, le voy a pedir más a la señora Vicky, más gaseosa. ¿Cierto que sí? Me dirán, profe, pero es que es muy rica y es que el agua no tiene sabor. Y a mí me gusta es como darle ese sabor y por eso consumo más de esa bebida. Me gusta su sabor, pero ese sabor es una fantasía, si ustedes se dan cuenta. Imaginémonos o pasemos de las gaseosas, de los Gatorades, de todas esas bebidas que tienen azúcar y le echan más cositas al agua. Pasémoslo a nuestra vida cotidiana. ¿Y cuántas veces nosotros buscamos saciar nuestra sed de conocimiento, nuestra sed de generar de pronto un sentido de nuestra vida, la colocamos en lugares que lo único que son fantasía y nada más? Que pensamos, o mejor aún, que nos hacen reír por un momento, pero cuando se termina eso, volvemos a nuestra triste realidad a veces. Volviendo al tema del agua, aunque no tenga sabor, color ni olor, es la mejor fórmula para hidratarnos y para saciar nuestra fe, para nuestra sed, perdón. Hoy el Señor, con la palabra de Dios, con algo que es gratis, que no te va a quitar nada y antes te lo va a dar todo, nos da este gran mensaje. Cristo es el agua viva y no tienes que pagar, no tienes que colocar ninguna tarjeta de crédito,
No tienes que darle un like a una página. Solamente tienes que acercarte a su palabra. Nuestra gran misión como hijos de Dios es saciarnos de esa agua viva que nos va a saciar nuestra sed espiritual. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos entonces todos a unirnos con la oración del colegio. Por eso decimos todos a una sola voz: Jesús, yo te amo, te doy gracias por todos tus beneficios, por haberte quedado en la Eucaristía para ser mi compañero y amigo. Haz que la Eucaristía sea el centro de mi vida. Te ofrezco todo lo que soy, con mis alegrías, trabajos, estudios, tristezas e ilusiones. Te pido por mis padres, amigos, profesores y por el mundo entero. María, Reina de los Jóvenes, ayúdame a vivir como auténtico cristiano, trabajando por ser cada día mejor, comprometido en la construcción de un mundo donde reine el verdadero amor, la justicia y la paz. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, enséñame a amar, servir y cumplir siempre la voluntad de Jesús. Amén. Si queremos un mundo donde reine el verdadero amor, la justicia y la paz, necesitamos del agua viva, del agua pura. Monseñor Juan Bautista Castro, Madre Juliana y Madre Ángela, interceden por nosotros desde el cielo. Monseñor Juan Bautista Castro, Madre Juliana y Madre Ángela, San José, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Madre y modelo de los adoradores, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Madre y modelo de los adoradores, ruega por nosotros y enséñanos a amar y servir a Jesús. Que todo lo que hagamos hoy, mañana y siempre, sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, profe Andrés. Por favor, los chicos que se encuentran en la puerta, por favor, entramos y nos vamos ubicando en cada uno de nuestros grados. En silencio, por favor, porque vamos a brindar una información muy importante y es importante que ustedes la escuchen, muy atentos. Profes, por favor, me colaboran en la organización de los chicos que están llegando, que hagamos silencio. Los que estamos allí en fila, grado 11, Tomás y compañía, muchas gracias. Listo, nos organizamos, por favor. Vamos a escuchar atentamente. Ahorita está el señor Álvaro, es parte de la Defensa Civil. Él nos va a dar unas indicaciones muy importantes. Muy importantes para el desplazamiento en el momento que nos corresponda el simulacro. Creo que la profe Luz Marina les hablaba a ustedes de un simulacro que va a llegar en poco tiempo. Es el simulacro distrital, que es en ese momento cuando llega a suceder alguna emergencia de terremotos, incendios y demás. ¿Cómo vamos a estar preparados desde nuestro colegio para la evacuación?
Entonces, les presento aquí al señor Álvaro de la Defensa Civil. Él nos va a indicar los puntos de salida y van a estar muy atentos, tanto los docentes como los estudiantes, para observar por dónde son los puntos de evacuación, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren. Como ustedes bien lo saben, los estudiantes en este año son los que rotan por los salones, más no los docentes, pero igualmente tienen que estar atentos a esa información y los docentes más aún para darles la indicación a los chicos con los que les corresponda. ¿Listo? Entonces, acá los dejo con el señor Alba. Buenos días. Bueno, muchachos, la idea es que nos preparemos y nos capacitemos para el próximo simulacro que tenemos aquí en el colegio. En el colegio manejamos dos sistemas de alarma, uno que es prealarma, que significa que nos vamos a alistar para una evacuación. Manejamos dos tipos de alarmas, una que es una prealarma, que nos indica que nos debemos de alistar para evacuar. La segunda es la alarma, que nos quiere decir que tenemos que evacuar inmediatamente el colegio. El colegio maneja dos puntos de encuentro. Uno, que es a nivel interno, en el sitio donde se encuentran ustedes formados. El segundo es en el parque, en la cancha, de este lado donde van a formar ustedes. Siempre deben de conservar la derecha, no deben correr ni empujarse. Se deben dirigir al punto de encuentro en el perfecto orden y formar. El docente debe estar al frente de cada grupo en el momento que se encuentra en clase. Normalmente el docente llama al listado y en el tablero, en una parte inferior del tablero, debe anotar cuántos alumnos tiene en su punto en el salón. Si tiene 21 alumnos en el salón, deben haber 21 alumnos en el punto de encuentro. Hay un grupo de muchachos que están capacitados, que es la brigada de emergencias del colegio. Ellos ya pasaron por los salones y les dieron una inducción, una capacitación, cómo evacuar el colegio. Deben de tener en cuenta las normas que ellos ya les explicaron. En el mes de octubre se celebra el mes de la prevención. Ese día vamos a hacer el simulacro de evacuación de nuestro colegio. Para ese día les pedimos la bastante colaboración de ustedes, ya que vienen partes de la entidad de la alcaldía local de Puente Aranda a clasificar el colegio a la evacuación y el tiempo que ustedes se gastan en este momento. Lo único es conservar la calma, no correr, no empujarse, salgan sin maletas y diríjanse al punto de encuentro. No se dirijan a ningún más, ni a los baños, ni se queden en el salón, ni se escondan. Ya porque es tiempo que vamos a perder dentro del tiempo de evacuación y las brigadas tienen que actuar en esos momentos y entrar a buscar a ustedes. Muchísimas gracias. Don Álvaro, muchas gracias. Igualmente los estudiantes de grado décimo son los encargados de estas brigadas, son los encargados de más o menos decirles e indicarles a los estudiantes cómo van a ser esos puntos de evacuación, el punto de encuentro y demás. Entonces, igualmente ellos estarán pasando por los salones recomendándoles y ustedes muy atentos, pues obviamente siguiendo estas recomendaciones. ¿Listo? Ya como bien lo dijo, en el mes de octubre es el mes de la prevención y ahí es donde vamos a hacer este tipo de simulacros. ¿Listo? Contamos con la colaboración de cada uno de ustedes y obviamente de los profesores. ¿Listo? Les voy a recomendar a los docentes de primera hora, vamos a hacer revisión de uniformes. Los estudiantes que no hayan traído su uniforme correspondiente, por favor, enviarnos notica a través de la agenda. Recordemos que es obligatorio que ellos tengan la agenda a diario. ¿Listo? Que tengan un feliz día, muchas bendiciones para todos allí en sus hogares y para nosotros aquí en nuestra institución. Sigue grado décimo.